La oposición representada por la bancada líder convocó al ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, para que aclare los extremos vertidos por Austria. Sin embargo, en una carta informó que saldría del país. Lo que pasa es de que definitivamente esta denuncia de Austria, del país de Austria, no de una empresa que vende pistolas, son bastante serias y ellos definitivamente no saben qué responder. La fiscalización de la calidad de gasto y las compras por excepción han sido monitoreadas por la diputada Ninette Montenegro, quien destacó lo importante de esclarecer la compra de armas y el por qué no las vendieron. Es preocupante que Guatemala esté en una lista, vinculado con mafias y con grupos vinculados con el narco, ¿verdad? Eso quiere decir que o ya tenemos un narcoestado o estamos a punto de ser un narcoestado y tenemos que responder a ello con medidas efectivas. La Procuraduría de los Derechos Humanos recibió una copia del razonamiento de Austria, por lo que ahora analizará el contenido para determinar qué es lo que procede. Algunas de las fuerzas de seguridad muchas veces se ven involucradas en algunos temas delictivos. Entonces, de esa cuenta, dentro de la institución existen algunos expedientes también vinculados con algunas fuerzas de seguridad. Expertos destacaron que es vital el pronunciamiento del gobierno sobre este caso, para poder así aclarar esta situación y encontrar soluciones viables y rápidas. En el ámbito internacional, en función de no dañar la imagen del país, por un lado, y por otro lado también por no cerrar las puertas con otros proveedores de armas que permitan, pues, o no solo hacer imposible la compra de las mismas, sino generar dificultades para el país. Mientras el gobierno aclara esta situación, hay más de 3.000 policías que no cuentan ahorita, en este momento, con sus armas reglamentarias para poder enfrentar al crimen organizado. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, C24 Noticias.